Listo, doctor. En 3 minutos podemos llegar a comenzar y hemos comenzado a grabar y a transmitir. De repente, si tiene algún colega que nos está viendo desde Facebook, de repente si le pueden mandar un mensaje a ver si se escucha bien, si es que hay algún problema con el audio para que no tenga ningún inconveniente en escucharlo. Bueno, acabo de verlo por el teléfono y sí se ve. Se ve, ¿no? Perfecto. Sí, se ve bien. Voy a preguntarle igual, a ver. Sí, me dicen que está bien. Excelente. Listo, doctor. Creo que ya podemos empezar. Perdón, no puedo correr la presentación. Ya está, ok. ¿Sí? Listo, bueno, amigo, comenzamos. Buenas noches con todos los presentes. Yo soy el doctor Valladares, soy médico traumatólogo del Hospital Militar. Soy coordinador de estas charlas, estos webinars del Hospital Militar Central, que ya lo venimos haciendo meses, con el incentivo de generar y fomentar la docencia a nivel de nuestra especialidad, que nos gusta tanto. Y en esta ocasión quiero presentarles a un gran amigo, el doctor Sosa. Yo me formé con él. Él es médico traumatólogo de la Clínica San Juan de Dios, coordinador académico de la formación de residentes de la Clínica San Juan de Dios, y hizo su formación en la Universidad de Medicina de Moscú de Sechenov, si no me equivoco, así se dice. Nos va a presentar hoy día un gran tema, que es el test de alineación en deformidades angulares y hay opciones de tratamiento en geno o algo en el niño y adolescente.
Así que, doctor, sin más preámbulo, le doy pase para que pueda iniciar su charla. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá, por asistir a la charla. Bueno, primero quiero agradecerte, Cristian, por la invitación y al doctor Sarango también, que nos va a ayudar a moderar esta presentación. Bueno, soy el doctor Rubén Sosa, trabajo en la clínica San Juan de Dios y hoy día les voy a hablar sobre el test de alineación en deformidades angulares y algunas opciones de tratamiento de algo en los niños y adolescentes. ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Conocer el desarrollo normal de los niños. Aprender cómo realizar la evaluación clínica. Aprender sobre el test de la alineación y su importancia. Saber diferenciar entre lo que es fisiológico y lo que es patológico. Entender cuándo debemos de tratar el gen valgo, los métodos de tratamiento más comunes y algunas patologías que van asociadas al gen valgo. Bueno, como sabemos, este es el desarrollo normal en los niños. El varo es normal hasta los 2 años. A los 2 años, las piernas en los bebés se alinean. A partir de los 2, se genera un valgo hasta los 7 años y luego ya tenemos el eje normal. Comenzamos con la evaluación clínica. ¿Qué es lo que vemos en la evaluación clínica? Primero, medimos el espacio intermaleolar para el valgo o el espacio intercondilio si es que hubiese varo. Como vemos en este gráfico de Staheli, la media es de 3 centímetros hacia el valgo, es decir, tener un espacio intermaleolar de 3 centímetros. Pero tenemos que tener en cuenta las desviaciones estándar. Podemos tener un espacio intercondilio de 3 centímetros, que también sería dentro de los parámetros normales, o un espacio intermaleolar de 7 centímetros, que también sería dentro de los parámetros normales. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres? Sí la hay, pero es mínima. Las mujeres pueden tener un espacio intermaleolar de hasta 9 o 10 centímetros y se considera normal. Y los varones podrían tener un poquito más de varo que las mujeres. Podrían tener un espacio intercondilio de 3 o 4 centímetros, ¿no? Es mínima la diferencia. Continuamos con el examen clínico. Medimos el ángulo femorotibial con la ayuda de un goniómetro. Para esto ponemos un punto en la mitad de la rodilla y trazamos una línea que va de este punto a la espina ilíaca anterosuperior y otra línea que va de este punto hacia la mitad de la tibia. La media normal para mujeres es de 5 grados y la media normal para varones es de 3 grados, pero tenemos que tener en cuenta también las desviaciones estándar. En el año 1975 salió este gráfico de Salenius y Banca donde evaluaron 300 pacientes. Como vemos en el gráfico, es normal que los bebés nazcan con 15 grados de varo. Más o menos a los 2 años las piernas se alinean. A los 3 ocurre un valgo de 10 o 12 grados, de 10 o 12 grados. Luego, poco a poco, las piernas se van alineando hasta los 7 años. Pero no solamente debemos de evaluar el plano frontal, sino también el plano rotacional, porque cuando hay excesiva rotación se puede incrementar el varo o el valgo. Entonces, ¿cómo medimos los problemas de torsión en la rodilla? Para esto nos ayudamos del ángulo muslo-pie. Ponemos al paciente en decúbito prono y medimos y trazamos 2 líneas. Primero trazamos el eje longitudinal del pie, que va del segundo espacio interfalángico hasta la mitad del talón, y trazamos el eje longitudinal del muslo. ¿Okay? La intersección de ambos es el ángulo muslo-pie. Lo normal es de 10 a 20 grados hacia externo. Pero tenemos que tener en cuenta que en los lactantes la media es de 5 grados hacia interno, es decir, tienen una rotación interna de aproximadamente 5 grados con sus desviaciones estándar. Perdón. A los 3 o 5 años, la media es de 5 grados hacia externo. A los 8 años, la media es de 10 grados hacia externo y se corrige en un promedio de 1 grado por año de vida. Continuamos con el ángulo de progresión de la marcha. Es divergente, es decir, cuando nosotros caminamos con los pies hacia afuera. ¿Okay? Lo normal es caminar con los pies hacia afuera con unos 7 grados de ángulo de progresión de la marcha. ¿Ya? Y es convergente cuando caminamos hacia adentro. Entonces, puede haber una media de menos 5 grados, es decir, caminar con los pies un poquito hacia adentro, como caminar hasta 15 grados
es decir, poner los pies hacia afuera al caminar. Entonces, si hubiese alguna variación en el plano frontal, ¿no? Un bar o un valgo excesivo o una rotación excesiva, cambian los puntos de gravedad. Los puntos de gravedad se encuentran en T10, S2, en la parte media de la rodilla y en la parte externa del calcáneo. Si es que variase mucho, puede crear algún tipo de síntoma, ¿no? En la rodilla, en las caderas, en el tobillo. Entonces, continuamos con la parte radiológica. Yo les recomiendo, si es que les interesan lo que es las deformidades en miembros inferiores y en realidad las deformidades óseas, leer este libro del doctor Paley, que es muy completo. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos el test de alineación en el plano frontal. Tenemos el eje mecánico, el eje anatómico y la desviación del eje mecánico, o también llamado MAT. Para esto nos ayudamos de las teleradiografías, ¿no? Las placas completas en los miembros inferiores. Tenemos que saber que cuando las tomen, las rodillas deben de estar en una posición neutra. Si es que existe alguna deformidad en varo o en valgo, debemos de respetarla. No debemos de corregirla, porque si no vamos a tener un resultado erróneo. Y siempre se toman en bipedestación. Entonces, el eje anatómico. Tenemos el fémur y la tibia. Trazamos una línea que va por la mitad de la diáfisis del fémur y otra que va en la mitad de la diáfisis de la tibia. ¿Okay? Ponemos un punto medio en la cabeza femoral y trazamos una línea que va de este punto medio de la cabeza femoral hacia el trocánter. Y otra línea que va del punto medio de la cabeza femoral, que pasa por la mitad del cuello del fémur hasta esta línea. Entonces tenemos el ángulo cérvico-diaficiario, que es de 130 grados, con sus desviaciones correspondientes. Tenemos el ángulo proximal-femoral-medial, que es de 84 grados. El ángulo lateral-distal anatómico, que es de 81 grados. El ángulo medial-proximal-tibial, que es de 87 grados. Y el ángulo lateral-distal-tibial, que es de 89 grados. Este es el eje anatómico. Ojo. Ahora tenemos el eje mecánico. Para esto trazamos una línea que va desde el punto medio de la cabeza femoral, debería de pasar por la mitad de la rodilla y va hacia la mitad de la tibia. Trazamos dos líneas paralelas que van en los cóndilos laterales y en los cóndilos del platillo tibial. Y trazamos otra línea que va del punto medio de la cabeza femoral hacia la punta del trocánter. Entonces tenemos el ángulo lateral proximal femoral, que es de 90 grados, el ángulo femoral distal lateral, que es de 89 grados, el ángulo proximal tibial, que es de 87 grados, y el ángulo lateral distal tibial, que es de 89 grados. Si se dan cuenta, como en el eje mecánico y en el eje anatómico el eje es el mismo, estos ángulos no varían. Entonces, al trazar el eje mecánico, si es que el eje mecánico pasa externo al punto medio de la rodilla, estamos hablando de un valgo. Si es que pasa interno, hablamos de un varo. Estos dos ángulos son muy importantes y nos sirven para planificación. Entonces, tenemos el ángulo femorotibial anatómico, que resulta de la intersección de los dos ejes anatómicos del fémur y de la tibia. Lo normal es de 5 a 7 grados. Y tenemos el ángulo femorotibial mecánico, que resulta de la intersección de los dos ejes mecánicos, tanto del fémur como de la tibia. Lo normal es de 1 a 3 grados. Esto es importante saber. Ahora van a ver por qué. Y tenemos la desviación del eje mecánico. Entonces, nos ayudamos igual del eje mecánico y ponemos un punto medio en el espacio intercondilio. Si es que el eje mecánico pasa hacia interno, es decir, hacia el varo, tenemos un valor positivo. Si es que el eje mecánico pasa hacia externo o hacia el valgo, tenemos un valor negativo. Entonces, la media en varones es de más 2 a más 8 y la media en mujeres es de menos 3 a más 9. En el año 2008... hicieron este estudio con 253 pacientes y me parece muy interesante porque acá tenemos la valoración de todo lo que les acabo de describir de acuerdo a la edad de los pacientes. Entonces me parecería importante tener esto en el consultorio porque así yo podría saber
si es que el paciente, por ejemplo, viene a los 5 años, si tiene los ejes, los ángulos normales, ¿no? Un ángulo que tenemos que tener en cuenta también es el ángulo metáfiso-diaficiario, cuando tenemos un paciente con genuvaro o tibias varas, ya que si este ángulo metáfiso-diaficiario sería mayor de 13 grados, podría ser una enfermedad de Blount, y esto sí requiere de un manejo más temprano. ¿Cómo saber qué tan grave es un varo o un valgo? Entonces, igual, nos ayudamos del eje mecánico. Es como si dividiésemos la rodilla en dos partes, la parte externa y la parte interna. Entonces, y a la vez, estas dos partes las dividimos en tres. Tenemos la zona más 1, más 2, más 3 para el valgo y la zona menos 1, menos 2, menos 3 para el varo. Se considera patológico si es que este eje mecánico pasa por zona 2 o 3, tanto para el valgo como para el varo. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué es un genuvalgo patológico? Primeramente, es un genuvalgo que genera síntomas, es decir, dolor, ¿okay? Es un genuvalgo que tiene un ángulo femorotibial mayor de 20 grados a los 3 o 4 años y mayor de 12 grados a partir de los 7 años. Como les acabo de explicar, cuando pasa por una zona de desviación 2 o 3, cuando según las tablas del desarrollo que también les mostré, supera las dos desviaciones estándar. Cuando tenemos un MAT aumentado, cuando la distancia intermaleolar es mayor a 9 centímetros, cuando es asimétrico, cuando la deformidad además va acompañada de talla muy baja, un percentil menor de 5, cuando está asociado a inestabilidad de rodilla y además a otras enfermedades como la osteogénesis imperfecta, las displasias esqueléticas, secuelas de tumoraciones o raquitismo. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pueden ser congénitas, como en el caso de la hemimelia del peroné. Puede ser displásica o displasias esqueléticas. Pueden ser idiopáticas, que es de lo que hablaremos hoy día, es decir, el genuvalgo fisiológico, pero que está exagerado, es decir, que supera las dos desviaciones estándar. Puede ser una secuela de una fractura. Puede ser por un problema metabólico. Puede estar acompañado de otra enfermedad, como la osteogénesis imperfecta, es un problema del colágeno. Puede ser secuela de una infección. Podría ser compensatoria o también como secuela de algún tipo de o maligno. El tratamiento. Entonces, existen dos tipos de tratamiento, conservador o quirúrgico. En el tratamiento conservador, ¿qué es lo que nos proponen? Zapatos ortopédicos, antivalgo y esos correctores, los taping en la terapia física y el control del peso. Bueno, no hay ninguna evidencia que los zapatos ortopédicos, las férulas antivalgo, los yesos correctores del valgo corrijan el genuvalgo. Entonces, no es recomendable su uso. No hay ninguna evidencia científica. ¿Qué pasa con los taping? Tampoco hay mucha evidencia científica. He buscado bastantes estudios y el único que he encontrado, el más actual, fue del año 2017, donde nos dicen que en la primera y segunda aplicación hay algo de corrección del genuvalgo, pero a partir de la tercera ya no. Y a pesar de eso, no hay mucha evidencia, no es muy recomendable. ¿En qué sí nos apoya la rehabilitación? Entonces, tenemos este estudio que fue realizado en el año 2011 con 80 deportistas. Estos 80 deportistas tenían genuvalgo. Entonces, realizaron un entrenamiento neuromuscular. Acá, para que nuestros colegas de rehabilitación lo puedan revisar y saber en qué consiste. Pero son secuencias de ejercicios. Entonces, hicieron una terapia de fortalecimiento neuromuscular 2 veces a la semana durante 10 semanas. Y sí encontraron una mejoría en la alineación y lo más importante es que pudieron prevenir lesiones ligamentarias, ya que está bastante asociado a lesiones del ligamento cruzado anterior o lesiones del ligamento colateral medial. Entonces, el estudio fue por deportistas de alta élite, niños de alta, deportistas de alta élite con una deformidad en genuvalgo. ¿Es cierto que el sobrepeso puede generar genuvalgo? Pues sí, acá hay un estudio realizado en el año 2016 con 1.364 niños entre 3 a 7 años, donde sí concluyen que el sobrepeso
es una de las causas del gen huralgo y el pie plano. Entonces, sí debemos de tener cuidado con el sobrepeso en nuestros niños. Es cierto que el excesivo varo o valgo nos lleva a una artrosis temprana. También, en el año 2015 se realizó este estudio en 2.958 rodillas, las cuales fueron observadas por 30 meses, donde concluyeron que el varo sí incrementa el riesgo en la incidencia de la artrosis, el valgo no, pero una mala alineación en valgo crea un estrés en el compartimento externo y genera síntomas biomecánicos. Entonces, ¿qué hacer si es que qué hacer en una primera consulta con un paciente con gen huralgo? Primero vemos, pues, si es que es un paciente que tiene una estatura muy baja, tiene algún tipo de displasia esquelética, tiene raquitismo, tiene osteogénesis. Entonces, lo recomendable sí es realizar un tratamiento quirúrgico temprano. Si es por una secuela de fractura o viene por un gen huralgo fisiológico aumentado, lo primero que debemos de hacer es esperar. ¿Okay? Stageli nos dice que la deformidad en valgo con una distancia intermalleolar mayor de 8 o 10 centímetros en las mujercitas que tienen sobrepeso es más común, lo que les acabo de comentar en el estudio. Raramente causa discapacidad, pero él recomienda, si es que tiene una distancia intermalleolar mayor de 15 centímetros, realizar un arresto fisiario o una hemipifisiodesis. Este es un artículo del año 2020 donde nos dicen cómo y cuándo corregir el gen huralgo o alguna deformidad en miembros inferiores. Entonces, primero, si es que tenemos algún problema de mala alineación, observamos. Si es que este problema de mala alineación es muy severo, tenemos que tener más cuidado con el examen clínico, midiendo el espacio intercondilio o intermalleolar y además ayudándonos de las radiografías. Si es que esta deformidad es en un niño pequeño que tiene todavía 2 años más de crecimiento y tiene una deformidad angular menor de 20 grados, deberíamos de usar las hemipifisiodesis o arrestos fisiarios. Si la deformidad es mayor de 20 grados y ya no son tan pequeños, no tienen mucho crecimiento por delante, deberíamos realizar osteotomías correctivas fijadas con una fijación interna o externa. Entonces tenemos los procedimientos por crecimiento guiado. Aprovechamos el crecimiento de los pacientes para poder corregir la mala alineación. Teniendo en cuenta que en el fémur la parte que más crece es la parte distal y en la tibia la parte proximal, además que los varoncitos crecen hasta los 18, 19 y las mujeres hasta los 16, 17, podemos realizar las correcciones por crecimiento guiado. Como vemos en este gráfico del crecimiento, tenemos un pico bastante importante de 10 a 14 años. Entonces, esta es la edad ideal para poder realizarlo. Siempre debemos de hacer un pronóstico de la corrección, es decir, saber cuánto vamos a poder corregir. Entonces, yo les recomiendo estas aplicaciones. El Multiplier, que se lo pueden descargar gratuitamente. En esta aplicación ustedes, de acuerdo a la edad, al tamaño del paciente, pueden saber más o menos cuántos grados van a poder corregir. Es súper sencillo de usar. Tenemos el 16-bit, que también es gratuito, el cual nos ayuda a determinar la edad esquelética con una radiografía de mano. Y tenemos que usar también el índice de Tanner, porque sabemos, si es que un paciente tiene un índice de Tanner 3 o 4, ya no queda mucho pico de crecimiento. Entonces, crecimiento guiado, arresto fisiario o hemipifisiodesis. Tenemos los definitivos, es decir, dañamos la fisis de la parte medial para hacer una corrección angular. Tenemos el procedimiento de Bowen y de Phemister. Pero la verdad es que es muy difícil de pronosticar para correcciones angulares. Yo lo recomendaría más para simetrías de miembros inferiores. Lo que más usamos son los arrestos temporales, ¿no? Entonces, para esto podemos usar las grafías de Down, los tornillos con la técnica de Metesó, las placas en 8 que tienen un principio de banda de tensión y las técnicas con super sutura con el mismo principio de banda de tensión. Las grapas de Blount.
Es una técnica que va desde 1949. ¿En qué consiste? Es para el genu valgo, ¿no? Entonces, colocamos unas grapas en la parte medial alrededor de la fisis. Entonces, esta parte deja de crecer y continúa el crecimiento del niño, pero va a continuar hacia medial. Entonces, así corregimos el genu valgo. Las ventajas son es que las grapas son de bajo costo, es fácil colocarlas, pero tienen algunas complicaciones. Se pueden romper, pueden migrar y teóricamente, ojo, teóricamente podría ser no temporal. ¿Por qué? Porque las grapas no son flexibles, entonces podría haber un daño fisiario. Tenemos la técnica de Metesó con el uso de tornillos. Entonces colocamos tornillos de 4.5 con rosca total. En este caso, si es que quisiéramos corregir un genu valgo, lo colocamos en la parte media, ¿ya? Igual, son de bajo costo, es fácil colocarlas, pero como es solamente es un tornillo de 4.5, tiene poco perfil de corrección. Si es que enterramos mucho el tornillo, es un poco complicado sacarlo. Entonces, si es que van a usar esta técnica, les recomiendo siempre dejar la cabecita bien sobresaliente para que ustedes la puedan retirar muy fácil, ¿no? Y además es un tornillo de 4.5, es decir, teóricamente podría también dañar la fisis. Entonces, lo más recomendable son las placas en 8 que vienen con su principio y van de tensión. Son flexibles, ¿no? Entonces, son de fácil colocación. Teóricamente no dañaría la fisis ya que la placa se va moldeando de acuerdo a la corrección. Tiene menor riesgo de complicación, pero la gran desventaja es el precio. Cada placa en nuestro medio está alrededor de 5.000 o 6.000 soles. Imagínense por dos, si es que fuesen dos fémures, o por cuatro, si es que fuesen dos fémures y dos tibias. Resulta impagable muchas veces para nuestros pacientes. Entonces, ¿cuál es mi técnica preferida? En realidad, las tres técnicas son buenas. Entonces, va a depender mucho de las posibilidades económicas de mi paciente. Si yo tengo la posibilidad de una placa en 8, la voy a colocar. Si es que no la tengo, pues, mayormente uso las grapas de lado. Lo que también les recomiendo es realizar un seguimiento cada 3 meses para evitar sobrecorregir. Tienen que tener mucho cuidado. Tienen que tener más cuidado al usar grapas, porque, como saben, puede crear un daño fisiario. Con las grapas deben de evitar ejercicios con flexión mayor de 90 grados porque migran, se salen. Entonces, se realizaron dos estudios en el año 2013 y en el año 2019 donde compararon las placas y las grapas y en realidad no encontraron mucha diferencia entre ellas. Este es un cuadro comparativo donde ven, existe el riesgo fisiario teórico, ¿no? El riesgo es mayor en los tornillos, luego en las grapas y el menor riesgo está en las placas y también la diferencia de costos en cada uno de ellos. Entonces, si bien es cierto, el COVID nos ha traído mucha desesperación, nos tiene confinados, pues también se han abierto muchos webinars internacionales. Dice así como llegó a mí esta técnica que me parece muy, muy interesante y se las voy a compartir el día de hoy. Entonces, en el año 2014, el doctor Gino Martínez, con su equipo en Chile, hizo un experimento en conejos. ¿Qué hicieron? Colocaron 3 tornillos alrededor de la fisis y los unieron con una super sutura, con un fiber wire. ¿Qué vieron? Vieron que si dejaban los tornillos con la super sutura, a partir de la 4ª semana modificaban el eje mecánico. Si es que retiraban inmediatamente o cortaban inmediatamente la sutura, lo que habían modificado se corregía. Pero si es que continuaban con la super sutura, la corrección continuaba. Entonces recomendaban usarlo más de 8 semanas. Eso fue en el 2014. Y ya para el año 2019 sale este estudio donde compararon el uso de placas en 8 y el uso de la técnica con super sutura. Operaron 44 rodillas, 20 rodillas con placas en 8 y 24 con super sutura. Y nos dicen que no encontraron mucha diferencia en la magnitud y en la velocidad de la corrección en ambas técnicas. Pero la diferencia en costos es abismal. Estamos hablando solamente de 2 tornillos de 4.0 con arandela y una super sutura. Además que si es que quisieran retirar, podrían simplemente cortar de forma mini invasiva la sutura y así evitar un costo mayor también en el acto quirúrgico. Entonces sí me parece una técnica bastante interesante para poder replicar. Entonces, ¿qué hacemos
en los niños mayores de 13 o 14 años cuando ya no nos queda mucho crecimiento por delante o en deformidades mayor de 20 grados. Hacemos las osteotomías, las correcciones óseas. Tenemos osteotomías con cuña en cierre, con cuña en apertura y también podemos usar la fijación externa. La fijación externa mayormente la usamos para deformidades mucho más severas, ya que realizamos una corrección progresiva, o también podríamos corregir en este caso la deformidad angular y hacer un alargamiento óseo al mismo tiempo. El día de hoy no hablaré de la fijación externa porque son otros principios, tendría que ser motivo de otra charla. Para poder corregir una deformidad tenemos que saber qué es el CORA y qué es el ACA. El CORA es el centro de la rotación de la angulación, es decir, es el punto de la deformidad. Tenemos que saber ubicar siempre dónde está nuestro CORA, dónde está nuestro punto de deformidad en el hueso. Y el ACA es el eje de corrección de la angulación. Entonces, existen tres principios de osteotomías. De acuerdo al ACA, nosotros elegimos si es que corregimos la deformidad haciendo o no haciendo traslación de los fragmentos óseos. Entonces, ¿cuál es el primer paso en el genuvalgo fisiológico? Primero, calcular la angulación que vamos a corregir. Para eso usamos el ángulo femoro-tibial mecánico, que ya les he descrito. Mayormente, ojo, no siempre, el CORA en el genuvalgo fisiológico está en la parte metafisiaria del fémur distal. Entonces, usando la primera ley de la osteotomía, hacemos que coincida el CORA y el ACA, y así hacemos una corrección sin traslación del fragmento. Tenemos las osteotomías con cuña en cierre. Son más estables que las osteotomías con cuña de apertura y además nos permitiría corregir asimetrías. Es decir, si yo tuviese este miembro más largo que el otro con una deformidad angular, yo podría, además de corregir la deformidad angular, hacer un acortamiento para igualar las dos piernas. Y tenemos las osteotomías con cuña de apertura. Es más sencillo hacer una osteotomía con cuña de apertura que una osteotomía con cuña de cierre, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado en no romper la cortical medial porque generaríamos inestabilidad. Tenemos que saber que en la base de la osteotomía cada milímetro es un grado a corregir. Por eso le digo que es mucho más sencillo calcularlo. Es de fácil abordaje y no requiere de injerto en pacientes jóvenes. Hay varios estudios. Este es uno de ellos en el año 2018, donde nos dicen que no necesitamos injerto para osteotomías con cuña de apertura en pacientes jóvenes. ¿Qué hacemos con la rehabilitación? La rehabilitación postoperatoria, que es muy importante, ¿no? Luego de un arresto fisiario, nuestro objetivo es ganar el rango articular lo más rápido posible con ejercicios activos y pasivos según tolere el paciente a partir del segundo día. Tener mucho cuidado con la flexión excesiva cuando hemos colocado grapas de Blount, sentadillas, por ejemplo, o manejar bicicleta. Y la terapia de marcha, es decir, aceptamos la carga total de forma inmediata según tolere el paciente. Después de una osteotomía tenemos que tener más cuidado. Entonces, ganancia de rango articular con ejercicios activos sin carga a partir del segundo día. Activamos los músculos con ejercicios isométricos, isotónicos. Usamos compresas frías para desinflamar las partes blandas. La terapia de marcha con carga parcial a partir de la cuarta semana, carga total a partir de la sexta semana, regreso al deporte a partir del sexto mes y deportes de contacto a partir del octavo mes. ¿Qué hacer si tenemos un paciente con genuvalgo y un menisco discoideo o una ruptura del menisco discoideo? Obviamente, siempre nuestro objetivo es salvar el menisco. ¿Ya? Tenemos que salvar el menisco. ¿Pero qué nos dice este estudio? Si hacemos un procedimiento en el menisco, generamos más estrés en este compartimento. Entonces, sí debemos de corregir también el eje, la mala alineación en un menisco discoideo. Tenemos que tratar ambas cosas a la vez. El dolor patelofemoral sí está asociado al genuvalgo. Y esto nos demuestra ese estudio realizado en el año 2015 en pacientes deportistas con genuvalgo. Entonces, se debe de tratar y debe de considerarse una de las causas también de dolor patelofemoral.
¿Qué hacer cuando tenemos problemas más severos de patela, como subluxación o luxación de patela? Además de los procedimientos de corrección de patela, del ligamento medial patelar, de las osteotomías cerca al TAT, debemos también de corregir si es que hubiese una mala alineación. Y nos recomiendan usar la osteotomía con cuña de apertura, asociado, obviamente, a los demás procedimientos. ¿Qué nubalgo y enfermedades neuromusculares? También las debemos de tratar tempranamente. Por ejemplo, si tuviésemos un paciente con mielomeningocele con qué nubalgo, esto conlleva una artrosis temprana y, obvio, a un dolor temprano. Entonces, debemos tratarlo quirúrgicamente lo más temprano posible. ¿Qué hacemos con la osteocondritis disecante y el genualgo? Entonces, este estudio nos habla que si es que el eje mecánico pasaría por una zona 4 o 5 en el caso del valgo, o una zona 1 o 2 por el genuaro, además del tratamiento que le damos por la osteocondritis disecante, deberíamos también de corregir los ejes, la mala alineación. ¿Cuáles son las conclusiones de la charla de hoy? Es importante entender la normalidad para poder hablar sobre una patología. Si es que no sabemos qué es lo normal, no podemos saber qué es lo patológico. En los niños siempre es recomendable hacer un seguimiento mínimo de un año, y si es que tienen más crecimiento por delante, 2 o 3, para poder tomar una decisión correcta en el tiempo adecuado. Y bueno, ahí tienen algunas aplicaciones que también les pueden ayudar con el tema del pronóstico. Los procedimientos con crecimiento guiado son mucho más sencillos de realizar y tienen menos complicaciones. Al realizar las osteotomías, siempre, siempre planifiquen, siempre encuentren el cora, con qué ACA van a corregir, los grados que van a corregir, siempre planifiquen. Cada paciente es individual, tienen que tener en cuenta, esto es muy importante. Y tener en cuenta además las demás patologías de la rodilla que están asociadas a genualgo, las lesiones del ligamento cruzado anterior en niños, lesiones del ligamento colateral medial crónicos, los problemas de patela, el menisco discoideo, etcétera. Bueno, acá les presento algunos casos clínicos. Este es un caso clínico sencillo de un niño de 10 años con genualgo moderado. Como ven, está en zona 2-3. Se colocaron las grapas de Blount y la corrección completa a los 6 meses. Y luego se retiraron las grapas. Este es otro caso de un niño de 19 meses que viene con un genualgo asimétrico. Se decide esperar por lo que es fisiológico y a los 22 meses viene con este genualgo severo en zona 3 y los papás súper asustados. Se esperó 6 meses más y no hubo ningún tipo de corrección. Entonces se decide realizar un arresto fisiario del fémur distal y la tibia proximal bilateral. 6 meses luego de la corrección, se tuvo una buena corrección de la alineación y se retiran las grapas. Y este es 1 año y medio después del retiro de grapas. No hay ningún daño fisiario y tiene una buena corrección. Esta es otra paciente de 17 años que tiene dolor y además obesidad. Como vemos, tiene un genuvalgo en una zona 2-3. Se planificó una osteotomía con cuña abierta con una corrección de 9 grados. Bueno, a mí me gusta bastante esta placa porque además de ser una placa bloqueada, es súper sencillo. Solamente tienen que realizar la osteotomía, evitar romper la cortical medial. Y ya la placa viene con una cuñita, entonces es súper sencilla en realidad la corrección. Una cirugía rápida. La corrección post cirugía, 8 meses después, el antes de la cirugía y el ahora. Este es otro caso. Una paciente de 12 años, 6 meses, con genuvalgo sintomático. Tenía dolor en la rodilla derecha. La entrada a sala de operaciones. Como vemos, tiene un genuvalgo bilateral a predominio derecho severo. Entonces, se calcularon más o menos 10 grados de corrección. Genualgo, ¿no? A predominio derecho. ¿Okay? Se realizó una osteotomía con cuña de apertura. Bueno, tenemos que saber que no todos nuestros pacientes pueden pagar una placa bloqueada. Entonces, existen placas más sencillas, como la placa doble angulada. Claro que no generan la misma estabilidad, ¿no? Pero tenemos que también tener en consideración pues, las condiciones que tengan nuestros pacientes económicos, ¿no?
Entonces acá sí se le colocó un injertito para darle más estabilidad a la corrección, a la cuña. Este es el proceso de consolidación, la consolidación completa a los 6 meses. Ah, perdón. Está pendiente la cirugía del otro lado. Se iba a realizar, pero por el tema del COVID ahorita ha quedado en stand-by. Bueno, vemos la rodilla derecha posoperada. Y el paciente en la actualidad son 10 meses, si no me equivoco, luego de la cirugía. No tiene ninguna limitación en la flexión ni dolor. Y esta es la corrección en el ángulo, en el plano frontal. Pendiente la cirugía del lado izquierdo. Este es un caso un poco anecdótico. Entonces, paciente de 13 años en el cual se planificó una osteotomía con cuña de apertura. Nosotros realizamos en realidad bastantes osteotomías, pero les puede pasar que se nos rompió la cortical medial. Entonces tuvimos que transformar la osteotomía con cuña de apertura en una osteotomía con cuña de cierre y colocamos un tornillo para darle más estabilidad. La corrección, el proceso de consolidación a los 2 meses tiene un buen proceso de consolidación. Este era un caso muy social, ¿no? No habían posibilidades económicas. Entonces, si es que yo tuviera la posibilidad de usar una placa bloqueada y tengo que hacer una corrección bilateral, la hago al momento, hago las dos piernas, porque tengo una buena placa que me da bastante estabilidad. Pero si voy a usar una placa más simple, como una placa doble angulada, operaría una y luego la otra con un intervalo de 3 o 4 meses, según cómo vaya la consolidación. Pero este paciente pues no pudo pagarse, no ahorró para la cirugía de la otra pierna. Entonces, esta es la corrección al año y se decide operar la otra pierna. Y tanta era la parte económica que no tenía pues para la compra de otra placa. Entonces, sacamos la placa, la esterilizamos y la colocamos para hacer la osteotomía de la otra pierna. El paciente solamente tuvo que comprar sus tornitos, nada más. Y funcionó bien. Entonces, esta es la consolidación luego de 5 meses de la osteotomía del otro miembro inferior y vemos la buena corrección de los ejes. Bueno, quisiera agradecerles por su atención. Si tienen alguna pregunta, estos son mis redes sociales, en el Instagram, en el Facebook. Como saben, la clínica recibe de 10 a 17 residentes mensuales de todo el Perú. Somos parte académica importante en la parte de ortopedia infantil. Muchos de los residentes vienen como desconocidos, pero mayormente terminamos siendo buenos amigos, colegas amigos. Muchas gracias por su atención. Quedo en espera de sus preguntas. Doctor, excelente. Excelente la exposición, doctor, y creo que el resumen de toda la charla ha sido muy buena, sobre todo los casos, bien explicado también los test y sobre todo cuándo utilizar o cuándo no utilizar ciertos elementos. Déjenme, doctor, colocar unas imágenes. No sé si me permite compartir una pantalla para darle agradecimiento. El agradecimiento a nuestros auspiciadores, que en este caso River Pharma nos presenta un producto de la línea de colágeno. Bueno, doctor, creo que acá los asistentes han mencionado o han puesto dos preguntas. Vamos a revisarlas. El doctor Valdión, el doctor Luis Valdión Miranda, pregunta acerca de un paciente de 25 años con una tibia vara y una rotación externa con consolidación viciosa. No, por consolidación viciosa. ¿Qué tipo de osteotomía recomendaría? Él nos visita desde Chachapoyas. Es una deformidad más severa y viene por una consolidación viciosa. Entonces, acá yo le recomendaría la fijación externa circular. Está más recomendado. Perfecto. Doctor, hemos revisado en realidad varias pautas y varios tipos de tratamiento, entre ellas las grapas, las placas, y también comentó acerca de una fijación externa que se podía utilizar, que bueno, no lo hemos presentado porque justamente es un tema muy amplio. Pero cuando usted decide utilizar una placa o una grapa, ¿tiene algún tipo de indicación fuera de la parte económica? Claro que bien lo mencionó, ¿no? Ah, ¿qué tipo de placa o qué tipo de grapa? ¿O la edad? ¿Cuándo utiliza una grapa
y cuándo utiliza una placa? O cuando, ok, si es que el paciente es un paciente que tiene todavía 2 años más de crecimiento, siempre voy a optar por el arresto fisiario, ¿no? Por, ah, ¿te refieres a la placa en 8 o la grapa? Ajá, ¿cuándo? Sí. Si es, si es que me dan a elegir, obviamente la placa en 8, pero ahora con la técnica de la super sutura yo creo que la voy a usar. Y si, claro, es que, y si es que yo la veo buena, va a ser mi elección, porque también hay que ver la parte, este, la parte económica, ¿no? Si, si es que hay un estudio, y hay un estudio comparativo que ha podido comparar ambos métodos, y veo que es bueno y va con, la, con el mismo principio, por qué no usarla, ¿no? Pero si es que me pones entre grapa o placa, sí, pues la, la placa es la mejor opción. Claro, sobre todo porque te da la opción de la flexibilidad, esa nueva técnica, sí, ¿no? Muy interesante. Sí, es más flexible, y además, este, bueno, no dañaría la fisis, uh-huh, y tiene menos complicaciones, ¿no? Claro. Doctor, Ana Zambrano nos pregunta que hay un caso presentado de genu algo severo, le realizó crecimiento, uh-huh, guiado con grapas, pero el niño era de, bueno, de tamaño pequeño. ¿Cuándo decide, uh-huh, esperar, o cuánto tiempo es la... ¿Cuánto es el tiempo prudencial para esperar un tratamiento de genu algo en el caso de este paciente? Uh-huh. Ok, entonces, si viene un paciente este, tan pequeño con un genu algo, primero vieron que no era un genu algo simétrico, era un genu algo asimétrico, ¿no? Entonces, este paciente, obviamente, cuando vimos el valgo severo con el cual vino luego de 3 meses, lo mandamos a genética. Entonces, no hubo ninguna patología. Es lo primero que deben descartar, que no hay otro tipo de patología, ¿no? Y esperamos 6 meses más y no hubo ningún tipo de corrección. Entonces, para eso es que les presenté un estudio con unos valores de acuerdo a la edad. Entonces, tengan siempre en sus consultorios esos valores para que puedan ver, porque tengan en cuenta que un genu valgo patológico es un genu valgo que tiene más de 2 desviaciones estándar de lo normal. Entonces, tienen que saber, como les digo, siempre tienen que saber qué es lo normal para poder saber qué es lo patológico o hasta cuánto es lo aceptado, ¿no? Como normal. Entonces, siempre tengan esas tablas como ayuda en sus consultorios y observen. Si puede, observen por lo menos unos 6-8 meses, si pueden 1 o 2 años más. Y bueno, de acuerdo a eso tomen una decisión adecuada. Perfecto. Doctor, acá el doctor Guillermo Araujo pregunta si tiene usted experiencia y cuál es su opinión acerca de la osteotomía en cúpula. Sí, yo uso la osteotomía en cúpula, pero cuando tengo problemas de extensión. Más cuando tengo problemas de extensión. Uh-huh. Uh-huh. No, no la uso para corrección en plano frontal. Ok. A ver, doctor, acá el doctor Ramírez nos pregunta, ¿desde qué distancia intermalleolar en valgo se recomienda un tratamiento quirúrgico? Ya. A partir de los... a partir de los 12 centímetros en adultos o a partir de los 15 centímetros, como nos menciona, a partir de los 12 centímetros en niños mayores de 10 años y a partir de los 15 centímetros en niños mayores de 7 años. Pero igual, o sea, si es que hablamos de distancia intermalleolar, espacio intercondilio, MAT y todos los ángulos, todo esto varía de acuerdo a la edad. Entonces, les vuelvo a repetir, tengan esa tabla en sus consultorios para que ustedes puedan saber, de acuerdo a la edad que tiene su paciente, qué es lo normal, ¿no? Claro, verdad. El doctor Yuri Sáenz nos pregunta, bueno, agradece la excelente exposición, doctor, que ha tenido, y menciona si tiene experiencia con el uso de grapas artesanales fabricadas con clavos Kirchner Intrasop para corrección de embalgo. Bueno, yo creo que para poder usar un material quirúrgico deben de haber estudios, ¿no? Si de repente hubiese algún estudio de que puedo cortar Kirchner, puedo doblarlos y colocarlos como un tema de arresto. A veces también lo que hacen es cortan placas en tercio de caña, ¿no? Y las usan como si fuese una placa en 8, la usaría, pero no hay ninguna evidencia científica. Entonces, no lo he usado, no lo usaría tampoco. Además, me parecen que las grapas también no son costosas. O por último, pues con unos tornillos, pero que sí tienen evidencia científica, ¿no? Entonces, claro, no optaría esa opción. Uh-huh. A ver, doctor, voy a pasarle una pregunta del Facebook. Acá menciona la señora Chukimamani Ortiz, que tiene un niño con una secuela de parálisis cerebral leve y una operación de valgo de cadera. ¿Es recomendable considerando de que la pierna no tiene mucha fuerza?
O sea, yo me imagino que está preguntando si es que a un paciente con una parálisis cerebral, con una deformidad de embalgo, como la paciente, de repente, bueno, la señora está pensando de que no va a aplicar mucha fuerza a las piernas, si es necesario operarla, ¿no? Si es recomendable. Doctor, creo que puso en mute su audio, su micro. Ya. En los pacientes con PSI, en los pacientes neuromusculares, la evaluación es integral. O sea, tendría que verse en realidad todo. Tendría que verse la alineación del tobillo, la rotación externa de la tibia, tendría que verse la rodilla, cómo está la cadera. En ellos no se puede ver solamente una articulación, se ve todo, se ve la marcha, los ejes. Entonces es una evaluación un poco más más grande, ¿no? más seria. No se podría hablar de un solo eje para un tipo de corrección, ¿no? Si es que el paciente tiene un buen pronóstico de marcha, ¿no? Digamos, tiene un gross motor 3, 2, y yo sé que con un procedimiento le voy a mejorar la marcha, claro, se lo voy a hacer, pero acá no es un caso sencillo. Se tendría que evaluar de forma integral para poder tomar una buena decisión. Perfecto. La señora María tiene una niña de 13 años que tiene un tratamiento con pie plano, pero no le mencionaron nada acerca de que también estaba asociado a un geno o algo. Yo imagino que la pregunta de la señora es, en el caso de una paciente que tiene una deformidad en dos articulaciones, que creo que es bien común tener de repente un geno valgo en rodillas y tener deformidad también en el pie y tobillo, ¿es necesario corregir ambos? ¿Cuándo se recomienda corregir? Ya, igual, siempre guiarse por los ejes normales. Primero nos fijamos en este caso, eso es igual, de forma integral, las rodillas, las caderas. Si es que hay una rotación externa en la tibia, también se tiene que corregir. Hay que ver qué tan grave es el pie plano, porque podría hacerse con una artrosis, como podría hacerse con una osteotomía. Va a depender de cuánto de deformidad tiene, ¿no? El pie plano. Ok. Aquí el doctor Silva nos pregunta, bueno, nos hace un comentario y una pregunta.